Mire, Emilio, en esta casa a la que estamos llegando, en este estadio al que estamos llegando, el Estadio Cuauhtémoc, se construyó en 1968, se inauguró en 1968. Aquí en el Estadio Cuauhtémoc, además de Juegos Olímpicos, se han jugado dos mundiales, el de México 70 y el de México 86. Cuando califica Brasil y se anuncia el izamiento de la bandera brasileña, se llenó el Zócalo. Y vino el embajador, por supuesto. Así estaban programadas las cosas en ese tiempo, ¿no? Y Brasil, Brasil, todo el centro de Puebla resonaba, ¿no? Y bocinas, claxons de los coches. Y después se hizo el sorteo y resulta que Brasil no se quedó aquí, ¿no? Y nos tocó un grupo que fue el que caminó peorcito de aquel mundial tan recordado, inolvidable realmente. No fuimos muy realistas porque en realidad eran equipos bastante cargados atrás, eran defensivos. Bueno, en Italia el catenaccio era la ley, ¿no? Uruguay también tenía una defensa muy sólida. Yo recuerdo sobre todo ese par de centrales, Matosas y Ancheta, era una dupla extraordinaria, técnicamente y también por fuerza, por dureza, ¿no? Por eso, para que el Estadio Cuauhtémoc tuviera más partidos en México 86, construyeron esas rampas a las que estamos llegando, para que tuviera más aforo el Estadio Cuauhtémoc y así la gente de FIFA le otorgó a Puebla la importancia de ese duelo por el tercer y cuarto lugar, entre otros partidos, porque finalmente Puebla fue la sede de la Italia campeona del mundo. Italia llegó a Puebla como campeona del mundo, se había coronado en España 82, traía un gran equipo y bueno, pues aquí jugó dos partidos contra Argentina y contra Corea del Sur. ¿Por qué no nos ayudan? Ustedes que hablan italiano y que conocen la ciudad, pues nos va a venir muy bien, porque aquí vamos a establecer la sede de Italia, nos vamos a establecer en uno de los hoteles aquí en Puebla, que fue el entonces Hotel del Alba. Ahí lo contratan durante todo el mundial la televisión italiana y nos piden que operemos con ellos y trabajemos con ellos como una especie de traductores, porque traían a sus reporteros y a sus entrevistadores y que les iba a venir muy bien que alguien que supiera los dos idiomas para ayudarlos en las traducciones, ¿no? En esta portería, Emilio, ahí fue el gol de Diego Armando Maradona, ese golazo que cuchareó la pelota entrando al área y que permitió sorprender a Giovanni Galli. Sí, una jugada, sale y se la cruza nada más, la cachetea con la pierna izquierda y lo deja fuera. Engañó con un movimiento, le hizo creer que iba a soltar un verdadero cañonazo y nada más durmió el balón con el empeine y lo puso del otro lado, fuera del alcance de... Sí, se vio muy mal. ¿Quién era Galli, el portero? Por otro lado, Italia venció 3-2 a Corea del Sur en un partido muy emocionante, pero eso no le valió para quedarse en el Estadio Cuauhtémoc. Tuvo que irse a jugar a la capital de la República, mientras que Argentina regresó a jugar aquí contra Uruguay. A diferencia de lo que ocurrió con Alemania, que se estableció un vínculo muy cercano entre Alemania y Querétaro, que fue su sede, ahí sí la selección alemana se volcó muy estrechamente con Querétaro, lo que no ocurrió con Italia. No sé qué pasó, que si bien dices hubo alguna donación, no hubo un seguimiento por parte ni de las autoridades locales ni por parte de la Federación Italiana de Fútbol. A Puebla le quedaban dos partidos, el de cuartos de final, que resultó muy especial porque esta ciudad, fundada por españoles, con una vasta colonia española, recibió a la selección española que iba a enfrentar a Bélgica. España traía un muy buen equipo. La verdad es que nosotros allí en México nos sentimos muy cómodos. La gente fue muy cariñosa con nosotros, muy cariñosa. Sí, nos sentíamos como,
como bien apuntabas, nos sentíamos como en casa. Y para nosotros pues fue muy reconfortante el estar allí, que nos se portaron muy bien con nosotros en todo momento. Todo era rojo y amarillo, el público estaba finalmente con la selección española, los días previos la recibió muy bien, entrenó también aquí en Puebla y el público se dejó sentir que estaba con España. Ellos se fueron a hospedar al Hotel La Trinidad de Tlaxcala y como venían tres asturianos, yo conviví muchísimo con todos ellos. Con todos. Es más, yo a Eloy le prestaba mi coche para que con ellos vinieran a Puebla. En cuanto al trato, siempre fueron muy atentos conmigo, siempre fueron muy atentos con todo el mundo que los iba a visitar y la verdad que estuvieron muy contentos. Y una vez que España se clasifica, tú estás en el equipo, pues hay que llegar a cuartos, que tampoco es nada sencillo. Y ante un rival batible, porque entendíamos que Bélgica era un rival batible. De hecho, ese día merecimos ganar el partido. Entonces, al acabar y vernos fuera, pues lógicamente uno dice, uf, no sé si vamos a volver a estar en esta situación. Y efectivamente fue así, porque el siguiente Mundial caímos en octavos en Italia, ¿no? Entonces, por eso digo que tengo grandísimos recuerdos de aquel Mundial, pero tengo un recuerdo triste, muy triste, porque perdimos una muy buena oportunidad de hacer historia para nuestro país. Y de hecho, en el partido fuimos mejores, esa es la verdad. Pero es fútbol, entonces a un partido pues sabemos que todo es muy igualado, ellos se pusieron por delante, empatamos faltando poco para el final. La prórroga fue nuestra, pero nos faltó ese segundo gol. Las fallas españolas fueron sin apelativos y bueno, pues así se llegó a los penales. Y en los penales de 10 que se cobraron, solo uno falló. Y fue el joven del Sporting de Gijón, Eloy Olaya. Entré en la habitación y estaban Ablanedo y Eloy. Y Eloy sentado en una silla muy triste por haber fallado el penal. De tal forma, a Puebla le quedaba un partido de Copa del Mundo, que era el duelo por el tercer y cuarto lugar, ese donde la FIFA lo había premiado y donde, bueno, pues finalmente el equipo de Bélgica regresó para enfrentar a Francia. Y ese es un juego que a mí siempre me ha gustado en cambio a mucha gente no. Dicen, es un juego innecesario, es el juego de los vencidos, quién sabe qué. Pues si uno revisa la historia, ha habido cosas notables en partidos por el tercer lugar. Y el partido de aquí resultó bueno y se resolvió hasta el tiempo extra. Eran Bélgica, Francia. Francia tenía también un grandísimo equipo. Así, bueno, pues esos cinco partidos hoy los poblanos los siguen rememorando, los siguen recordando, se sigue hablando de ellos, de tal forma que sí da la impresión de que la Copa del Mundo, de que el fútbol pagó la deuda que tenía con Puebla del Mundial de México 70 con todo lo que se vivió en México 86. Ibas a las calles del centro y pues veías pues a los aficionados entusiasmados, hablando de fútbol, en fin, gente de fuera de Puebla, pues recorriendo, ¿no?, en sus ratos libres cuando no jugaba, no había partidos, acudiendo a los centros turísticos, y eso lo vives de manera muy especial. Y eso a mí me pasó con lo del Mundial. Yo sí me sentí recompensado. Sí vimos cosas, fútbol de altura, no en todos los partidos, pero sí, ni en todos los momentos, pero sí se vieron cosas buenas.